Tanto el Real Madrid como el Fútbol Club Barcelona están detrás del fichaje de Gabriel Verón, el extremo que está jugando en el Palmeiras, que tiene 19 años y lleva varios años dando un grandísimo rendimiento en la Liga Brasileña. Y bueno, es un jugador que es muy comparado con Neymar por su estilo de juego. Es un extremo bastante rápido, bastante regateador, tipo extremo brasileño. Y se dice que el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona estarían detrás de su fichaje, incluso para el mercado eh, de enero y para obviamente dejarlo cedido o en Brasil o cedirlo a un equipo europeo ya que básicamente eh, quieren que vaya cogiendo nivel y que en un futuro pues obviamente Bastante cercano porque ya tiene 19 años. Vinicius actualmente tiene 21, 2 más únicamente. Pues esperaría bastante de él, ya que no sería un fichaje ni mucho menos barato. Porque su valor de mercado actualmente es 13 millones. Y bueno, pues te puedes ir por unos 20 millones fácilmente. Y tampoco es un fichaje que sea excesivamente barato de 5 millones, 4 millones. Que bueno, puede jugar en el Castilla, puede jugar, pues puede esperar más para jugar en el primer equipo, pero sería un fichaje bastante, bastante caro y que bueno, básicamente se esperaría eh, bastante de él si acaba fichando por el Real Madrid al Fútbol Club Barcelona y la verdad es que por lo que está demostrando en Brasil es un extremo que pinta bastante bien.